El Grupo de Estudios Ambientales, GEA, es una organización civil mexicana independiente que no pertenece ni responde a los intereses de ninguna empresa privada, gobierno, partido político ni religión. Contamos con más de 3 décadas de trabajo por la construcción de relaciones dignas entre los habitantes del campo y de la ciudad y porque se respeten y no se deterioren los recursos naturales, protegiendo a la Madre Tierra. Para lograrlo, nos vinculamos con otras organizaciones de la sociedad civil, populares, académicas, comunitarias, indígenas y campesinas. Proponemos la democracia participativa, el diálogo de saberes y el fortalecimiento de las capacidades locales como instrumentos en la búsqueda de soluciones viables y sustentables a los problemas socioambientales de nuestro tiempo. Nuestro trabajo como organización no lucrativa es posibilitado sobre todo por donaciones privadas de México y de otros países. Ocasionalmente recibimos fondos públicos mediante programas del gobierno. También nos apoyamos vendiendo servicios de asesoría, facilitación y capacitación, así como libros, videos y otros productos generados en nuestras actividades. El GEA cuenta con 4 grandes programas. El programa Manejo Campesino de Recursos Naturales tiene como objetivo fortalecer las capacidades de comunidades y organizaciones para el manejo sustentable de sus territorios y sus recursos naturales. Nuestra experiencia nos ha enseñado que el manejo campesino se enfoca sobre todo en los bienes de uso común. Se basa en el conocimiento tradicional y está regulado por instituciones comunitarias. Este programa, en coordinación con la organización campesina Sansé Cantinemi, acompaña desde 1993 una extensa experiencia en la región de Chilapa, Guerrero, promoviendo el manejo campesino de especies silvestres como la palma y los magueyes mezcaleros, así como el manejo comunitario del agua. Mediante el proyecto Agua Compartida para Todos, animamos la conservación y restauración de suelos, la reforestación con especies nativas y la captación y protección de fuentes de agua mediante procesos participativos de organización del territorio comunitario. Los proyectos del GEA en esa región guerrerense se llevan a cabo con un enfoque de cuenca y considerando la integralidad de las actividades productivas campesinas. El programa Sistemas Alimentarios Sustentables impulsa el mejoramiento de las prácticas campesinas a lo largo de la cadena agroalimentaria, desde la producción agroecológica hasta el consumo más sano y responsable, pasando por la conservación y la transformación de los alimentos y buscando un comercio más justo. En este camino hacia la soberanía alimentaria del país, acompañamos procesos locales que en Guerrero se juntan en el Programa Integral Regional de Gestión Comunitaria del Territorio Campesino. Porque sin maíz no hay país, participamos con un amplio conjunto de organizaciones civiles y sociales en movimientos de defensa de nuestro maíz. Impulsamos políticas públicas, debates y acciones para proteger la gran diversidad de maíces de la erosión genética y del control ejercido por las empresas transnacionales a través de las patentes y de la imposición de sus semillas transgénicas.
El Programa de Gestión Participativa hacia la Sustentabilidad impulsa el fortalecimiento de capacidades en planeación participativa, facilita encuentros entre diversos actores y los entrena para que mejoren su capacidad de diálogo y de construcción de consensos, así como su incidencia democrática en procesos de gestión social de lo público. Con este programa trabajamos a lo largo del país en actividades puntuales de capacitación y de acompañamiento ocasional a procesos de planeación democrática participativa, estableciendo puentes de diálogo plural entre actores sociales y gubernamentales. Ante los medios de comunicación masiva que desinforman y avasallan, inventamos nuestro propio medio. GEA Video es nuestro medio de comunicación más diverso. Propone, produce y difunde videos sobre temas socioambientales y culturales, destacando la presencia del maíz nuestro, los riesgos de los transgénicos, la revaloración de la agricultura tradicional, el manejo comunitario de bosques y aguas, la diversidad cultural y la soberanía alimentaria. GEA Video acompaña a los demás programas del Grupo de Estudios Ambientales para documentar los logros y los retos de los diversos proyectos. Mediante el video andariego, llegamos a las comunidades guerrerenses organizando funciones y compartiendo nuestros videos y otras obras de la cultura universal. GEA Video también produce y difunde programas y cápsulas radiofónicas que han tenido amplia acogida en radios culturales y comunitarias en México y América Latina. Es nuestra palabra compartida al aire. Para compartir las actividades de los programas y sensibilizar sobre temas ecológicos a otros sectores de la población, como niños, jóvenes, maestros, ancianos y pobladores en general, iniciamos recientemente las Jornadas por la Madre Tierra, que son encuentros comunitarios lúdicos y participativos que buscan generar espacios para construir otras formas de educación, cultura, arte y comunicación. En el GEA aspiramos a seguir trabajando para mejorar la relación de las personas con la naturaleza, intercambiando información útil, experiencias y aprendizajes que recogemos de nuestras propias acciones y de otros andares en México y el mundo. La tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra. Es nuestra casa, nuestro sustento, nuestra Madre Tierra. Los problemas crecen, pero también se multiplican las experiencias, las opciones y los resultados. Nuestro reto es seguir trabajando con las cada vez más numerosas personas y comunidades que velan por la Madre Tierra. ¡Otro mundo es posible!